Queridos amigos, queridas amigas, muy buenas tardes, noches, bienvenidos, bienvenidas a esta quinta temporada de Laberinto de Emociones. Antes de nada, como siempre hago en cada emisión, es darles las gracias a todos y cada uno de ustedes, lógicamente, por su tiempo, por su cariño, por todo lo que me dan en cada mensaje, en cada momento que dedican para mí y, lógicamente, para el programa. Espero y deseo que el audio sea bueno, no por nada, ya me hicieron saber que estaba fallando últimamente, hemos intentado arreglarlo. Don Manuel Sanz, que ya lo tengo aquí conmigo, me ha dicho que todo se escucha perfectamente. ¿Qué les voy a contar del programa de hoy? Se lo he dicho fuera de cámaras, estoy entusiasmado, estoy nervioso, pero son unos nervios buenos porque he visualizado este momento con Don Manuel durante mucho tiempo. Dicen que en la física cuántica, en la mecánica cuántica, todo es posible. Yo tengo un libro por aquí que es maravilloso, de Joe Dispenza. Tiene varios libros. Este libro se titula Deja de ser tú. Tiene otro que se llama Resetea tu mente. Dos libros que a mí me han causado mucha impresión, pero este último básicamente trata todo sobre física cuántica. Y él dice que visualizar un acto como que va a pasar, al final sucede. Yo no sé si será verdad o no. Lo que tengo claro es que estoy muy agradecido a la vida y muy agradecido a nuestro invitado de hoy, que oírle, ¿qué les voy a contar? Todos ustedes lo conocen, no solo por la forma de tratar un tema tan serio, un tema que yo, por desgracia, he tenido la oportunidad de vivir. Es un tema que, pese a que me lo han preguntado en muchas ocasiones y siempre he pedido disculpas, no he hablado de ello, digamos en público, tan solo una vez en una conferencia, porque volver a traer un tema tan duro, lógicamente de un ser querido, fue una experiencia cercana a la muerte compartida, pues es, como les digo, muy duro traer otra vez el pasado. Todo salió bien, gracias a Dios, eso es lo importante, pero les aseguro que no puede ser contado con detalles, no de una forma material, no de una forma física. Esto va más allá. Creo que la mente no está diseñada para explicar su contexto. Hay tantas preguntas que me hice después de todo esto. Hay tantas preguntas que me sigo haciendo. ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a su madre y sí a su hermano? ¿Por qué no le ocurre a todas las personas que son reanimadas, son resucitadas, vuelven a la vida y no han tenido esa experiencia? Yo tengo un alumno y un amigo que nada más que conocerlo y saber lo que le ocurrió, tuvieron que pararle el corazón y él me dijo, lo que me quedó, después de que todo saliese bien, es no haber tenido una experiencia para haberla podido vivir y contar con tanto que había leído. Le mando un fuertísimo abrazo, se llama Manuel, también se llama Manuel. No les quiero entretener más, lo que les digo es lo que les he dicho al principio, es darles las gracias a todos, darles las gracias a la vida, a don Manuel que ha tenido no solo el detalle de estar aquí y compartir lo más importante que tiene, que es su tiempo, sino yo, fíjense, no voy a presentarlo ni por sus títulos, ni por una vida dedicada a la medicina, que no es poco, y les voy a decir cómo lo voy a presentar. Y voy a decir algo que no se debería decir porque esto fue de forma privada. La primera vez que hablamos telefónicamente, yo levanté el teléfono, ya me causaba respeto al ver que era don Manuel. Yo le dije buenas tardes. Él me dijo, buenas tardes, ¿es usted José Vicente Iborra? Yo le contesté sí. Lo primero que me dijo es, ¿cómo está usted? Bien, don Manuel. ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus seres queridos? ¿La salud está bien? Y yo le dije, sí, gracias a Dios, sí. Entonces él me dijo, entonces ahora podemos empezar a conversar. Con eso ya se lo digo todo. Para entender de qué vamos a hablar hoy, este pequeño formato de minuto y medio que lo hice el otro día en unos pensamientos que tuve durante mi jornada laboral mientras tomaba un café y quería plasmarlo en forma de agradecimiento no solo a don Manuel, sino a todos ustedes. Es evidente que la muerte forma parte de la vida, que la vida forma parte de la muerte. No obstante, conocemos como vida lo que nuestros receptores oculares, es decir, nuestra retina, nos envía en forma de imágenes para formar una realidad llamada física.
Es evidente que el hecho de no poder ver algo no quiere decir que no exista. El nuevo paradigma científico ya ha demostrado, por medio de la física cuántica, es decir, de la mecánica cuántica, que el mundo subatómico esconde grandes secretos. Hace 25 siglos, Hipócrates, el padre de la medicina, fue el primer médico que reconoció sus fallas. Él lo consideraba como la mejor forma de aprender, y con ello se establecieron los pilares del llamado conocimiento científico. Física y ciencia son dos extremos de la misma cosa. Lo que ocurra después de la muerte física sigue siendo un misterio. Pero gracias a personas con un gran conocimiento y capacidad humana, como nuestro invitado de hoy, sabemos que la muerte física no es el final. Quizá sea el principio de algo mucho más grande. Cuanto más disipado está el espíritu, menos capaz es de cosas grandes. Séneca. Y ahora sí, amigos, amigas, con todos ustedes tenemos el placer de contar hoy con don Manuel Sanz Segarra. Muy buenas noches, don Manuel. Gracias de corazón. Buenas tardes, amigo José Vicente. En principio quiero agradecer esta amable invitación que me ha hecho a participar en su programa, con el deseo de ayudar en lo que pueda. Yo siempre pienso que uno que pueda ayudar a despertar, a abrir conciencias, aunque solo sea una, y es una gran cosa. Intentaré a ver si lo puedo conseguir. A su disposición, amigo José Vicente. Pues muy agradecido de tenerle aquí una vez más, se lo digo personalmente, don Manuel. Bueno, hemos escuchado numerosas conferencias cuando personas de mi entorno se enteraron de que iba a estar en este espacio llamado Laberinto de Emociones. Me llovieron las preguntas. Sé que hoy el chat ya va apareciendo mucha gente por aquí. Hoy se va a inundar de preguntas que seguro que estará encantado de responderlas. Y yo, para empezar, si se puede decir la conversación, don Manuel, sé que esto se lo habrán preguntado en numerosas ocasiones, pero creo que es importante. Yo le haría dos preguntas en una. La primera, ¿qué es una ECM? ¿Qué es una experiencia cercana a la muerte? ¿Y qué le detonó ese entusiasmo, ese querer saber de esas experiencias que desde un punto racional no tienen una explicación? Mire, empezaré por la segunda pregunta que me ha dicho. ¿Por qué me interesé yo por las ECMs? Yo, como médico, tuve una formación, como todos los licenciados en medicina y actualmente como profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona, una formación fundamentada en el método científico cartesiano y newtoniano. Ya saben que es un método fundamentado en la materia, es el elemento estructural básico, y que lo que pretende es conocer las leyes de la naturaleza. Entonces, yo como médico, que es lo que explico en la Facultad de Medicina, ante cualquier fenómeno, ya sea orgánico o sea anímico, el médico siempre se pregunta dos cosas: la etiopatogenia y la fisiopatología, es decir, ¿cuál es la causa de este fenómeno y cuál es el mecanismo íntimo de producción? Bien, yo con esta visión, como aparte de esto soy el jefe de servicio de cirugía general y digestiva del Hospital Universitario de Belviche y profesor de cirugía en la Universidad de Barcelona, pues siempre afrontaba pues todos los problemas orgánicos y anímicos de mis enfermos con esta visión cartesiana y newtoniana. Pero un día, curiosamente, un enfermo que recibí en urgencias, pues tuvo, lo diagnosticamos por una serie de,
de un traumatismo intenso que tuvo, de muerte clínica, y lo reanimamos, lo tuve que recuperar, se recuperó el enfermo y en el postoperatorio él me contó la experiencia cercana a la muerte. Yo había oído algo de esto, pero no tenía ninguna experiencia. ¿Cómo me lo contó? Con la sinceridad, la intensidad y una serie de fenómenos que yo no me explicaba claramente, pues la verdad es que me motivó mucho. Hay una frase muy bonita de Einstein que dice que la casualidad y el azar no existe. El azar y la casualidad es la manera en que la energía primera, la conciencia cuántica universal, la que colapsó la energía hace 13.700 millones de años, el diseñador inteligente, esta energía primera actúa de una manera anónima, no nos enteramos, y nosotros lo llamamos azar, casualidad. Yo no sé por qué, pero se me despertó a mí un gran interés. Dije, quiero saber qué es esto, cuál es la causa y por qué se produce. Esta es realmente, de esta manera, yo inicié mi interés en las ECMs. ¿Qué es una ECM? Una ECM es cuando nosotros diagnosticamos un paciente de muerte clínica por diversas causas. En mi experiencia, los que he visto como cirujano son por drogas, son por sobre todo traumatismos, intentos de suicidio y por grandes hemorragias. El paciente lo diagnosticamos de muerte clínica porque está en paro cardíaco, el electrocardiograma es plano, llamamos línea isoeléctrica, tiene un paro respiratorio, no respira, tiene una arreflexia, no tiene reflejos, y después no tiene conciencia. Este paciente, si no lo recuperamos rápidamente, en poco tiempo, se producen ya lesiones neuronales, cerebrales irrecuperables. A los 10, 12 minutos las lesiones ya son totalmente irrecuperables. Pero este enfermo lo recuperamos y lo recuperamos con mecanismos de reanimación, ya lo saben, masaje cardíaco externo, punción intracardíaca con adrenalina para estimular la contractibilidad del nódulo de Ashoff-Tabara del corazón para que recupere el ritmo sinusal, el desfibrilador, descargas eléctricas, se dan medicamentos, etc. Pues si lo recuperamos, en el primer minuto se recupera el 33%. Esto ha avanzado mucho actualmente. Si pasa el primer minuto, la recuperación cae en el 14%. Pues estos pacientes durante el intervalo, que están clínicamente muertos, que no hay actividad cardíaca, respiratoria y cerebral, piense que un enfermo con muerte clínica, si le aplicamos un estudio electroencefalográfico, a los 15 segundos del paro cardíaco el electroencefalograma es plano. Ya no existe ninguna de las 5 ondas que podemos observar en un electroencefalograma de la persona normal. Es decir, este enfermo que no tiene ninguna actividad cerebral, cardíaca, respiratoria, presenta una serie de vivencias o experiencias, que es lo que constituye las experiencias cercanas a la muerte. ¿Qué características tienen? Son unas experiencias bien estructuradas, son lógicas. Se repiten unos ítems que los estudió muy bien Bruce Grayson, una persona en Estados Unidos que tiene una gran experiencia, hasta 16 ítems. Se repiten. El paciente se acuerda perfectamente de esta experiencia toda su vida, aunque pasen años y años, se acuerda hasta el mínimo detalle. Y finalmente le condiciona un impacto psicológico tan profundo que cambia su concepción existencial, por lo tanto cambia su dinámica vital, su rol vital. Esto en el ámbito médico normal, con esta visión cartesiana que le he dicho, que es lo que, como educamos a los futuros médicos, y a mí me educaron también de esta manera, esto lo cualificamos de alucinaciones, es decir, de trastornos de nuestra vida anímica a consecuencia de la falta de irrigación cerebral. Pero la verdad es que a mí esto había una serie de cosas que no me encajaban con la alucinación. Entonces yo me reuní con una serie de expertos en disciplinas que yo no dominaba como cirujano. Me reuní con neurólogos, expertos en neurofisiología, con psiquiatras, psicólogos, expertos en la vida anímica. Y les pregunté, mira, mis enfermos tienen este fenómeno y yo no me lo explico aplicando el método científico, porque el método científico, ya saben ustedes que antropológicamente el ser humano está formado por cuerpo, que es materia, y mente, con todas las actividades anímicas mentales, conciencia, memoria, pensamiento, recuerdos, etcétera, etcétera.
Y todo esto, según el método científico, es un epifenómeno, es decir, que es consecuencia de la actividad neuronal, de las reacciones bioquímicas dentro de la neurona. Esto lo describió muy bien uno de los padres del método científico, René Descartes, del siglo XVII, y también Isaac Newton. Entonces, ellos dijeron, si es un epifenómeno, pues podemos decir, el pensamiento condiciona nuestra vida. Es decir, mientras pensamos, vivimos. En el momento que morimos, dejamos de pensar, dejamos de existir. Pero entonces, con este principio, que es el que aplicamos por el método científico, yo me pregunté, si tengo al enfermo muerto entre mis manos, que yo le estoy pinchando y aplicando, ¿cómo puede ser que tengan estas vivencias tan lógicas, que se repiten y que tienen unas características tan distintas de las alucinaciones? Digo, aquí hay algo más. Pues bien, en la reunión que hice con los neurólogos y psiquiatras y psicólogos, les dije, mira, mis enfermos tienen esto y yo no me los sé explicar. Vosotros como expertos, ¿cuál es vuestra opinión? La respuesta inmediata de los dos al mismo tiempo. Son alucinaciones. Digo, bueno, esto es lo que decimos todos. Digo, pero vamos a ver si realmente cumplen los requisitos de las alucinaciones. Digo, las alucinaciones que vosotros ya saben que sobre todo en la clínica psiquiátrica se ven fundamentalmente pues, por brotes psicóticos, especialmente en el brote esquizofrénico. Actualmente por drogas también se ve tristemente bastante. Entonces yo les dije, mis enfermos, estas vivencias que tienen, estas FMs, tienen una estructuración lógica. ¿Las alucinaciones de vuestros enfermos son lógicas? El psiquiatra dijo, no, son totalmente absurdas. Digo, ya, esto ya no es lo mismo. Digo, se repiten unos ítems, en las mías se repiten. No todos, pero se van repitiendo ítems. Dice, no, no, las alucinaciones son totalmente distintas de un enfermo a otro, no tienen nada que ver. Digo, ¿se acuerdan toda la vida? Dicen, absoluto, no solo no se acuerdan, sino que les da vergüenza, no quieren ni hablar de las alucinaciones. Digo, pues los míos se acuerdan toda su vida. Digo, les cambia, les condiciona un impacto psicológico y cambia su concepción existencial. Dice, en absoluto, no tiene nada que ver esto con su concepción existencial. Digo, pues los míos, os puedo asegurar que el cambio, porque yo los sigo, estos enfermos, y lo que dice la biografía mundial, es profundísimo. Digo, vaya, desde el punto de vista clínico, parece ser que son totalmente distintas. Digo, y os voy a hacer otras preguntas. Digo, mis enfermos, por ejemplo, dicen que cuando tienen estas vivencias pasan fácilmente a través de estructuras sólidas. Por ejemplo, uno que intentó tocarme pasó a través mío. Pasan a través de las paredes. Dice, ¿esto lo explica la alucinación? Dicen, absoluto, esto no tiene ningún sentido lógico, me dijeron. ¿Cómo va a pasar una cosa, una estructura sólida a atravesar otra sólida? Esto no tiene ningún sentido. Digo, pues mis enfermos lo cuentan todo esto. Digo, otra cosa que me llama la atención es que mis enfermos me cuentan exactamente con toda clase de detalles lo que está ocurriendo a distancia, en el mismo momento. Un enfermo me contó todo lo que ocurría en mi servicio de urgencias, en las habitaciones de al lado, en los quirófanos de urgencias que estaban operando, etc. Me lo contó todo, pero con todo detalle. Yo después lo comprobé y exactamente lo que él me dijo es lo que ocurrió. Y en la biografía mundial ustedes encontrarán infinidad de estos casos. Ellos me dijeron, esto no tiene ningún sentido. Digo, hombre, si a mí me lo cuentan, tú y yo lo he comprobado. Y hay casos tan anecdóticos como un enfermo que estaban reanimando en Estados Unidos con todo lo que pasaba exactamente en las antípodas en Australia. Se comprobó y en el mismísimo momento que estaba pasando, él lo contaba. Dice, pues esto no tiene nada que ver. Digo, y te voy a contar otra cosa. Digo, si hacemos una resonancia magnética funcional a los pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte y le hacemos la resonancia mientras la va contando, la va refiriendo con toda clase de detalles, vemos lo siguiente. El neurólogo se interesó. Me dijo, ¿y qué veis? Digo, en primer lugar lo que se ve es que se activa, la resonancia magnética activa las zonas del cerebro que entran en actividad ante una función anímica determinada. Dice, se activa el lóbulo frontal cuando lo cuentan. El neurólogo me dijo, esto es que lo que está contando tiene una estructuración lógica. Dije, ya os lo dije esto, que era lógico. Digo, cuando cuenta una situación que vivió
con un gran componente emocional muy intenso, afectivo, se activan los lóbulos temporales. Dice, también es normal que se activen los lóbulos temporales. Digo, y cuando te refieren o te cuentan una imagen que les impactó durante la experiencia cercana a la muerte y la cuentan en la resonancia magnética funcional, se activa el lóbulo occipital. Me dijo, oye, ¿esto es verdad? Digo, hombre, hay unas imágenes. Alonso es un neuroradiólogo que tiene experiencia en la Risaca, en Murcia, y tiene unos estudios muy, muy interesantes sobre esto, como neuroradiólogo. Dijo, y yo le pregunté, ¿y por qué te extraña? Dice, porque si esto es verdad lo que me dices, digo, hombre, es verdad, tenemos las imágenes. Dice, con esto puedes tú asegurar que este enfermo no te engaña. Este enfermo lo que te cuenta realmente lo vio. Digo, me estás diciendo que está contando una verdad cuando estaba su cuerpo muerto encima de una camilla y yo le estaba haciendo masaje cardíaco. Y me dices que él realmente vio un objeto a distancia cuando su cuerpo estaba muerto. Mira lo que estás diciendo. Dice, te puedo asegurar que este enfermo no te miente. Y te lo voy a contar. Dice, este enfermo, cuando vemos una cosa, usted ahora me ve a mí, porque un flujo de fotones me ilumina, se refleja en mí, y entonces entran por su pupila y hacen mi imagen invertida en la retina, en la mácula de la retina. Esta imagen, a través del nervio óptico, en forma de ondas electromagnéticas, llega al lóbulo occipital y allí se interpreta como la imagen que usted está viendo, en volumen, en forma, en color, etc. Es maravilloso el cerebro. Cuando vemos una imagen que nos impacta emocionalmente mucho, se condiciona memoria. Hay se almacenan ondas electromagnéticas de aquella imagen en un grupo de neuronas que llamamos neuronas espejo. Si él lo refiere, aunque sea después de mucho tiempo, hay una interferencia con estas ondas de recuerdo que están en las neuronas espejo, se reactivan y por esto se reactiva el lóbulo occipital. Vaya, después de todo esto, les puedo asegurar que yo salí de allí más convencido aún de que las experiencias cercanas a la muerte no son alucinaciones. Y les puedo asegurar que ellos, neurólogos, psiquiatras y psicólogos, también salieron con tremendas dudas. Llegamos a la conclusión que desde el punto de vista de etiopatogenia y fisiopatología, esto no lo sabíamos cómo se producía y cuál era el mecanismo íntimo y la causa, pero evidentemente no las podíamos cualificar como alucinaciones. Bien, yo por mi interés en este fenómeno dije, vale, con el método científico, lo que sabemos en ciencia científica, no podemos llegar a una conclusión. Yo había leído algunas cosas sobre mecánica cuántica, sobre física cuántica. Ya saben que la física cuántica, el nombre de mecánica cuántica, lo introdujo Max Planck en 1900, al estudiar la energía. Y entonces, pues, hablé con físicos teóricos, gente experta en mecánica cuántica. Y les dije, mira, veo en los enfermos, en un grupo de enfermos determinados, pues estas vivencias. Y yo no sé a qué es debido. Ellos me contestaron, oye, me preguntas una cosa a nosotros que nosotros no tenemos ni idea de esto. No sabemos ni que existía, me dijeron. Y digo, no, ya lo interpreto y lo comprendo, es lógico. Pero yo lo que sí quiero es que me cuentes los principios básicos de la mecánica cuántica, a ver si estos principios me pueden explicar algo. Yo aplicando los principios del método científico, que es la objetividad, dualidad, el monismo material, el determinismo, la localidad, todo movimiento tiene un principio y un fin, hay una continuidad, etc. Con estos principios del método científico aplicados antropológicamente al ser humano, ya hemos visto que no nos explica nada. Llegamos a aquella conclusión de pienso, luego existo. Cuando muero, pues ya dejo de existir. Entonces, si estoy muerto, no puedo tener estas vivencias, o sea que el método científico me falla. Digo, yo quiero saber los principios de la mecánica cuántica, que haré lo mismo que he hecho con el método científico, los aplicaré en el ser humano antropológicamente, a ver si me aclara algún aspecto que no me ha hecho método. Perfecto. Entonces, ya lo saben ustedes, no voy a insistir mucho, ya saben que el principio fundamental, el método científico estudia las partículas, ahí el método, la física teórica, física cuántica, pues estudia las partículas subatómicas. Son partículas que no podemos ver,
pero sí que podemos saber sus efectos y sus interacciones. Y el lenguaje de la física cuántica es la matemática. Podemos expresar matemáticamente los efectos y las interacciones. Lo primero que nos dice la física cuántica es que el principio fundamental del universo no es la materia, es la energía. Todo es energía. Y la energía tiene dos propiedades, ni se crea ni se destruye, se transforma. Y en segundo lugar, se propaga en ondas electromagnéticas a consecuencia de la excitabilidad de los electrones alrededor del núcleo, que saltan de una órbita a otra, liberando fotones o cogiendo fotones. Hay una excitabilidad continua. Se propagan en ondas electromagnéticas de amplitud y altura, intensidad variable. Muy bien. Esto, digamos, son las leyes. ¿Y cuáles son los principios? Los principios los sabemos después del modelo del átomo de Rutherford y de Bohr. Primero el de Dalton, Rutherford y después Bohr. Primer principio de Louis de Broglie. Él vio dos cosas. La superposición de estados. ¿Qué quiere decir esto? Que vio que las partículas en el mismo tiempo estaban en varios sitios al mismo tiempo. Y en segundo lugar, que a veces se manifestaban como partículas, materia, y a veces como ondas, que es energía. Llegó a la conclusión que materia y energía, partícula y onda, son los dos extremos de una misma cosa, pero no supo por qué. Segundo principio fundamental, Niels Bohr, premio Nobel, en el famoso experimento de Young de la doble rendija, él vio que cuando estaban un electrón o electrones se manifestaban en la pantalla como partículas, perfecto. Pero cuando una conciencia inteligente estaba presente, las miraba, participaba del experimento, tuvo la gran sorpresa que este flujo de electrones se comportaba como ondas. Es decir, que una conciencia inteligente tiene la capacidad de transformar la partícula, la materia, en energía onda. Esto se llama colapsar la energía. Esto hace desaparecer totalmente el concepto del determinismo del método científico. Ya no somos observadores del universo, somos co-creadores, porque nosotros somos capaces de transformar, de colapsar la energía en materia. Tercer principio, Heisenberg, de incertidumbre. Él vio que como las partículas de electrones están continuamente en movimiento, no se puede saber ni dónde están ni qué velocidad tienen. El cuarto principio, el de Rosen, Einstein, Bohm y Bell, y también Podolsky, cogieron un grupo de electrones en el laboratorio, lo dividieron en dos. Unos se quedaron en el laboratorio y otros los llevaron a distancia, al otro lado del Thames, del Támesis. Cambiaron una propiedad cuántica, por ejemplo, el spin, que es el eje de rotación que tiene cualquier partícula subatómica, que puede ser up o down. Pues en el mismo momento que cambiaban esta propiedad, en los electrones que estaban a distancia, al otro lado del CEMS, pero los podía poner a la distancia que usted quisiera, en las antípodas si quería. En el mismo momento se producía el mismo cambio. Hay una transferencia de información independiente del espacio y del tiempo. Esto se llama entrelazamiento cuántico. El mismo físico teórico, cuando me explicó esto, me dijo, oiga, doctor, dice, esto le explica perfectamente lo que le está contando su enfermo, que no lo ve. Digo, ¿qué? Digo, usted me ha dicho que lo tiene muerto allí y que le está usted haciendo masaje, pinchando el corazón, y le está contando en el mismo momento lo que está ocurriendo a distancia. Dice, oiga, es toda la verdad. Dice, esto es la aplicación del principio del entrelazamiento cuántico. Se lo explica perfectamente. Ahora, tiene que aceptar usted que para que se produzca esto, quiere decir que una energía sutil que usted no puede ver ni detectar, sale del cuerpo y es capaz de trasladarse a la distancia que usted quiera y le recoge la información. Piensen que toda energía, que son ondas electromagnéticas, es información. Toda energía es información. Este cuerpo muerto sale una energía, una conciencia, una información, llámele como usted quiera, que es capaz de reconocer y captar en el mismísimo momento lo que está ocurriendo, que a él le interesa a la distancia que usted quiera.
Esto le explica perfectamente un aspecto que no le explicará nunca el método científico. Ya tenemos una, fíjense que hemos hablado de la resonancia magnética funcional. Yo como médico, lógicamente, quiero pruebas objetivas de esto. No acepto que me digan que esto es actividad divina, todo esto está muy bien. Lo acepto, yo no lo critico, pero yo como médico que me fundamento en lo científico, quiero pruebas objetivas que me expliquen este fenómeno. Piensen, recuerden, lo que les he dicho de la resonancia magnética funcional, el mismo neurólogo me dijo que no mentía, que lo que había visto era cierto. El físico teórico me dice que hay una conciencia, una energía que sale del cuerpo que explica perfectamente por el fenómeno del entrelazamiento cuántico que el enfermo me esté explicando lo que está ocurriendo con toda clase de detalles a distancia. Y la última cosa que me dijo, dice que es importante también, que es que algunos parámetros que empleamos en el método científico cambian en la mecánica cuántica. Sobre todo, interesa para este fenómeno el tiempo. Ustedes saben que el tiempo en el método científico es lineal, pasado, presente y futuro. En mecánica cuántica, el tiempo, como demostró Einstein y Stephen Hopkins, es circular. ¿Qué quiere decir esto? Que en mecánica cuántica solo hay presente, solo hay el momento actual, el ahora. La eternidad en mecánica cuántica es por la ausencia de pasado y la ausencia de futuro. Siempre es el presente. Siempre es el presente. Digo, bueno, ahora hemos explicado los principios fundamentales. Apliquémoslo al ser humano, desde el punto de vista antropológico, a ver. Yo le dije, él está formado por cuerpo. Dice, esto es facilísimo. El cuerpo es energía de baja frecuencia que nosotros lo objetivamos como materia. Perfecto. Dice, y aparte de esto, te voy a decir otra cosa, me dijo el físico. Dice, todo lo que tú ves sólido está vacío. Digo, hombre, esto es cada vez es más complejo. Hay que cambiar un poco el paradigma para interpretar y conocer la mecánica cuántica respecto al método científico. Si queremos emplear la misma lógica, no entenderemos nada. Hay que cambiar el paradigma. Digo, ¿por qué está vacío? Por ejemplo, mi mano está vacío. Dice, está totalmente vacío. Tu cuerpo está vacío. Digo, explícamelo. Dice, tu cuerpo está formado por trillones y trillones de átomos. Dice, coge un átomo de tu hígado o de tu pulmón o de lo que tú quieras, de tu estómago. Está formado por un núcleo, protones, carga positiva, neutrones y alrededor una serie de electrones que giran en órbitas. Sí, muy bien. Dice, imagínate, por imaginación, que uno de estos átomos tuyos, el núcleo tuviera el tamaño, es pura imaginación lógica, porque no podemos verlo, de una pelota de ping-pong y lo pones en el centro de un campo de fútbol. ¿Sabes dónde están los electrones? En la última hilera del público y mucho más lejos. Hay unas distancias enormes entre las partículas subatómicas que giran a velocidades de 300.000, fíjense bien, kilómetros por segundo, a la velocidad de la luz, descrita por Einstein. Entre estos espacios tan amplios, es facilísimo que ondas electromagnéticas de alta frecuencia puedan pasar con toda facilidad. Dice, y esto te explica otro fenómeno que te cuentan tus enfermos. Digo, ¿cuál? Digo, tú me has dicho, me dijo el teórico, el físico teórico, que te tocó, intentó tocar y pasó a través tuyo. Que pasan a través de las paredes. ¿Y que han visto la película Ghost ustedes, alguno de ustedes? Allí se ve muy bien esto, ¿eh? Se ve cómo pasa estructuras sólidas y después dan la imagen de las partículas subatómicas, cómo la onda electromagnética pasa. Dice, esto te explica perfectamente otro fenómeno que nunca te puede explicar el método científico y sí la mecánica cuántica. El que esta conciencia que hemos dicho antes de energía sutil que sale, que tiene continuidad fuera del cerebro, con toda facilidad puede pasar a través de los espacios de las partículas subatómicas y te justifica que pase a través tuyo, a través de paredes, etc. Digo, vaya, otro fenómeno, fíjense bien, que con objetivamente me está explicando otro de los aspectos de la FM que nunca me podía explicar en el método científico. Segunda cosa que le dije, antropológicamente el ser humano tiene mente con actividades anímicas, que tampoco el método científico me explica. Fíjense que el método científico nunca podrá explicar que de unas reacciones bioquímicas, porque ellos dicen, el método científico, que toda actividad anímica es un epifenómeno de la materia, del cerebro.
la actividad metabólica, la bioquímica, reacción de moléculas dentro de las neuronas, son las que condicionan pensamientos, conciencia, memoria, etc. Esto no se lo puedo explicar, porque estas sustancias químicas, moléculas, son partículas. Entonces, de la reacción de partículas, ¿cómo puede dar un pensamiento que no tiene un sustrato material? No lo puede explicar un método científico. En cambio, la mecánica cuántica me lo explicó. Dice un pensamiento, amigo mío, ya lo demostró Luis de Broglie y lo demostró Bohr, que la energía se puede manifestar como partícula, son partículas, moléculas, que reaccionan y producen una energía sutil que se manifiesta en forma de onda, que es un pensamiento, es la conciencia, es la memoria, emociones, recuerdos, etc. O sea que nuestra actividad anímica también se explica perfectamente con la mecánica cuántica. Y finalmente, yo le dije, no le dije, me lo dijo él. Dice, y por lo que hemos visto, tienes que aceptar que existe una conciencia no local, una conciencia que tiene, que es información, que tiene continuidad fuera del cerebro, que persiste a pesar de la muerte del individuo, que tú lo tienes muerto, y que te explica perfectamente todos estos fenómenos del entrelazamiento cuántico, de pasar a través de estructuras sólidas, es decir, de todos estos fenómenos. Incluso te explica perfectamente la mecánica cuántica, el fenómeno que me dijo el neurólogo, de que se active el lóbulo occipital. Porque ustedes saben que hay un libro muy bonito que es de esto, de Taylor, Michael Taylor, que dice que el universo es un fractal, es holístico, es un gran fractal. Y nuestro cerebro es un pequeño fractal dentro del gran fractal universal. Es decir, nuestro cerebro es un fractal. Después hablaremos del fractal y lo que quiere decir holístico. Y como holístico quiere decir que hay ondas que están interconectadas, relacionadas, y que hay superposición, interferencia, coherencia entre ellas, y que nos explican, por ejemplo, también el fenómeno del recuerdo de la resonancia magnética funcional. Es decir, que con la mecánica cuántica hemos de aceptar que estructuralmente el ser humano es cuerpo, materia, que es energía de baja frecuencia. Mente, con todas las actividades anímicas, es energía de alta frecuencia. Y después hay una energía sutil que perdura a pesar de la muerte, que tiene continuidad fuera del cerebro, que es nuestra auténtica identidad, es la que nos hace únicos e irrepetibles y es la que tiene la capacidad de colapsar la energía en materia, la que elimina el fenómeno del determinismo del método científico. Esto desde el punto de vista cuántico. No me voy a alargar más, me parece que le he contestado extensamente las dos preguntas que me ha hecho. ¿Por qué me interesé por las ECMs y qué son las ECMs? Y nos falta mucho por saber, evidentemente. El método científico no nos da la explicación, pero sí que la mecánica cuántica nos está aclarando muchos de los aspectos en cuanto a la etiopatogenia y fisiopatología, que es lo que a mí me interesaba conocer de las experiencias cercanas a la muerte. Y esto nos explica y condiciona un nuevo concepto. Bueno, ya lo teníamos, pero nos demuestra la realidad existencial del ser humano, que es lo que hemos dicho, tres cosas. Que esta energía sutil, sutil, persiste eternamente. Entonces aquí hay tres conceptos que también después, si quieren, hablaremos, que hay que saber diferenciar de conciencia, alma y espíritu. Son tres cosas distintas. Pero la mecánica cuántica nos permite justificar y explicar estos tres conceptos básicos. Amigo José Vicente, pregunte otra cosa si quiere. Escucharle ha sido un deleite, don Manuel, porque ahora mismo, claro, lógicamente a mí y a muchas de las personas que nos están escuchando, nos está explotando la cabeza. Porque, claro, esto abre un campo de posibilidades en los que ya muchos antiguos, yo siempre, bueno, he intentado documentarme no solo sobre los chamanes, sino personas ya durante hace muchísimos y muchísimos años que ya hablaban, sin tener conocimiento previo, ya hablaban de estas cosas. Quiere decirse, ¿cree usted, don Manuel? Tengo un montón de preguntas y de hecho le voy a
Le voy a preguntar, porque de todo lo que yo tenía pensado preguntarle, yo siempre estoy agradecido a las personas que dedican su tiempo y el hecho de estar aquí con todos, con nosotros, con nuestros invitados. Así que yo había pensado en cambiar el paradigma, nunca mejor dicho, y darle la posibilidad a todos los compañeros y compañeras que nos están acompañando, porque el chat no para de moverse de tantas y tantas preguntas que quieren hacerle, doctor. Pero yo, antes de pasar a estas preguntas, si a usted le parece bien, yo le haría una pregunta que englobaría también, lógicamente, mucho. ¿Qué vieron estos antiguos? Hablamos incluso hasta de 25 siglos, podemos hablar de los estoicos, Séneca, Epicteto, Marco Aurelio, irnos a Platón, si queremos, el mito de Er. ¿Qué veían estas personas que con el tiempo, a pesar de que la ciencia ha ido acumulando y acumulando y acumulando información, está en el mismo punto de partida en cuanto a conocimiento del ser, si se puede llamar así, se refiere? Es buena la pregunta de usted. Está diciendo verdades como templo. No solo la época presocrática y Sócrates, Platón, Aristóteles, etc., sino que antes, si usted coge, por ejemplo, las filosofías orientales del siglo 5, 6, 7 antes de Cristo, estas filosofías, hinduismo, budismo, taoísmo, todas estas filosofías orientales, es que ya lo estaban diciendo. Ellos estaban diciendo que todo lo que vemos es una ilusión. Lo definían como maya, ¿se acuerda? Maya, maya es una ilusión. Lo que estamos viendo y tocando material, ellos ya lo sabían. Y sabían que existía esta energía sutil, que es nuestra auténtica identidad. Para conocer esta energía, se puede conocer de dos maneras. O por el método científico, que ya hemos dicho sus principios, o a través de la espiritualidad, es decir, a través de una serie de vivencias, es decir, llegar a contactar con esta conciencia no local, con esta conciencia nuestra, nuestra auténtica esencia, a través de métodos espirituales. Los chamanes contactaban perfectamente, los grandes swamis, toda esta gente. En la meditación profunda lo que hacían es contactar con la conciencia no local. Lo que nosotros, a partir del siglo XIX y XX, con la física cuántica, estamos viendo esto ahora, ellos siglos, hace siglos y siglos, que por otro mecanismo, a través del método, del mecanismo espiritual, sobre todo a través de la meditación, y también los chamanes, en otro aspecto, a través de sustancias alucinógenas, que lo que hacían era precisamente desconectar la conciencia local, neuronal, que tenemos una conciencia local, de la conciencia no local con sustancias, ácidos lisérgicos, etcétera, sustancias alucinógenas. Esta gente se desconectaba y entonces conectaban con la conciencia no local, lo que nosotros ahora estamos viendo que nos dicen los pacientes con la experiencia cercana a la muerte. La muerte física lo que ha hecho es lo mismo que hacían ellos con la meditación. Desconectaban su conciencia local de su auténtica esencia, que es la conciencia no local, que ellos la llamaban la supraconciencia, que está por encima de la conciencia normal. Y entonces se manifestaba y la conocían. Pero ellos evolucionaron tanto que incluso, ellos saben que hacían desdoblamientos, es decir, salían del cuerpo y hacían viajes astrales. Y piensen que en el momento que están la conciencia no local, y esto es importante, nuestra dimensión humana, en la dimensión que vivimos, es tridimensional, tiene tres dimensiones. Nuestra conciencia no local, esta energía sutil, es bidimensional, tiene dos dimensiones, con lo cual desaparece la localidad, desaparece el dualismo. El método científico siempre crea una objetividad, una dualidad, una separación, yo y el objeto. En la bidimensionalidad, nuestra conciencia, todo está unido, está todo interconectado. Hay una relación total, no hay ni localidad ni dualidad. O sea que esta gente, con la meditación unos, otros con sustancias alucinógenas, hacían exactamente lo mismo que hacen los enfermos en la ECM.
y que la física cuántica nos lo está explicando. Ellos lo explicaban directamente porque contactaban directamente con la conciencia no local a través de la meditación, a través de alucinaciones, otros como hacían los chamanes. Por lo tanto, como decía Nikola Tesla, un gran inventor, decía, si el ser humano no abordara únicamente su investigación a través del método científico, porque nosotros solo queremos el método científico, lo que hacemos es que nos encerramos dentro de un armario, tenemos cuatro paredes que no nos deja ver nada. Usara también un método más idealista y filosófico, junto, no se eliminan, porque la física cuántica lo que ha hecho es no separar el método científico de el mundo subatómico, el macroscópico del microscópico. Antes ya saben que el método científico, ciencia y espiritualidad, metafísica, religión, eran incompatibles. Materia y espíritu no se entendían. La física cuántica nos lo demuestra que esto es una auténtica tontería no entenderse. Lo que es materia y espíritu es el símil de partícula y onda. Sí, es lo mismo, amigos míos. Uno visto desde el punto de vista de la partícula subatómica y el otro desde el punto de vista macroscópico. Pues como dijo Nikola Tesla, si usáramos junto al método científico, porque es fundamental los avances que nos está dando, una visión más ideológica y filosófica, nuestro progreso sería exponencial, correríamos, sabríamos mucho más de lo que sabemos. Fíjense bien que con la mecánica cuántica no solo nos explicamos estos fenómenos de las experiencias cercanas a la muerte, la antropología auténtica del ser humano, sino que actualmente ya estamos hablando de biología cuántica. Ya la biología cuántica, los fenómenos biológicos son cuánticos. Esto se ha demostrado clarísimamente en la fotosíntesis en el 2007 en Berkeley, la Universidad de California. El fenómeno de la fotosíntesis, transformación de la materia inorgánica en orgánica por la luz solar como fuente energética y la clorofila, la proteína de las plantas usando CO2, interviene el agua también, es un fenómeno cuántico de transferencia cuántica, de entrelazamiento cuántico. El movimiento, por ejemplo, migratorio que se ha estudiado en el Piti Rojo es un fenómeno cuántico. ¿Por qué se orientan también? Es un fenómeno cuántico. La actuación de la ferritina, la proteína que fija el hierro y transporta y acumula el hierro. Fenómeno cuántico. Las mutaciones, fenómeno cuántico. El olfato, la respiración. Todo esto es pura física cuántica. ¿Por qué nos está demostrando la física cuántica? Que método científico y física cuántica, el estudio de las partículas, se complementan si es lo mismo. Uno lo mira de una manera y el otro de otra. Pues los grandes filósofos, y como ha dicho usted, los socráticos en la época de Grecia y antes en la India, ya sabe que la India fue los pueblos arios que llegaron al valle del Indo y se instalaron allí, y allí desarrolló la India, ¿no? Proliferó la India, pues ellos a través de otro método, un método espiritual, hicieron lo mismo que estamos haciendo nosotros ahora con la mecánica cuántica. Pero es exactamente lo mismo. No sé si queda claro esto, José. Queda clarísimo, doctor. Es decir, que el observador y lo observado, según el observador, puede cambiar por completo. Totalmente. No existe la realidad. Cada uno tiene una realidad. Según cómo vemos las cosas, las interpretamos. Es nuestra visión y nuestro pensamiento, nuestra mente, que crea el objeto. Y cada persona tiene una forma, según su carácter, su estructuración psicológica, de interpretar las imágenes que vemos. O sea que la realidad absoluta no existe. Solo existe la realidad, mire que le digo, dentro de nuestra conciencia no local. Allí sí que, porque es omnipresente, es eterna, omnisciente, lo sabe todo, y es omnipotente. Tiene las propiedades de la energía cuántica universal, de la energía primera. Allí está la verdad. En cambio, en nuestra estructuración psicológica, lo que impera, amigo mío, ¿qué es? El ego. ¡Ay, señor, el ego! Yo le llamo el no yo. El ego depende totalmente de nuestro carácter, de cómo se ha estructurado nuestro carácter. Ya sabe que el carácter se estructura por hábitos.
y según los hábitos que nos inculcan en nuestra educación, que se adquieren en el claustro materno y durante los primeros años. Esto condiciona la formación del carácter, es decir, la manera de pensar, ser y actuar del ser. Pues, lógicamente, según los hábitos que nos inculcan. Y nos inculcan hábitos totalmente materialistas. Y esta es nuestra visión actual, un ego. Un ego es la identidad externa materialista que depende de la opinión de los demás y que lo que persigue son materia, éxito, fama, riqueza, poder, dominio, todo esto. Y para hacer esto, ¿qué hace? Dinámicas vitales muy negativas, competitividad excesiva, envidias, odios, peleas, agresividad, violencia, guerras, para tener poder. En cambio, la conciencia no local, nuestra auténtica identidad, como sabe la verdad, actúa de otra manera. Impresionante, doctor, de verdad que sí. Yo siempre, bueno, he pensado, y es mi pensamiento, y lo he comentado con varios compañeros, que al final todo se reduce a que uno mira siempre hacia afuera, ¿no? Hacia el exterior, y no busca ese camino interior, que es quizá el que dé muchas de las respuestas que estamos buscando durante tantos y tantos siglos. Yo, doctor, tengo un montón de preguntas, pero tengo mi compañera, que esto está que explota, porque hay muchísimas preguntas de personas que quieren preguntarle. No quiero que se me olvide, doctor, porque me encantaría hablar de esa conciencia o supraconsciencia. Algunos lo llaman Dios, otros universo, otro creador, el yo primero. Claro, porque una de las preguntas que yo me hago y muchas personas se harán es: ¿el universo es finito? ¿Es infinito? Si es finito, ¿quién lo creó? ¿Quién lo creara? ¿Con qué materiales lo creó? Si es que lo creó con material. Pero demasiadas preguntas intrapersonales que me creo yo a nivel personal. Pero si le parece bien, doctor, yo tengo aquí la primera pregunta de Mr. Ratejo. ¿Cuál es la experiencia más impactante y diferente que le haya contado un paciente que ha vivido una ECM? Es decir, una experiencia cercana a la muerte. Pues mire, la gran mayoría de ellos, lo que más les impacta, por ejemplo, hay personas que ya lo saben, que durante la ECM ven personas ya fallecidas de su familia. Por ejemplo, tengo algunas pues, que vieron a su madre que había fallecido y se reencuentran seres queridos ya fallecidos. Y esto les condiciona una ilusión, un impacto emocional tremendo. Pero todos, todos, no hay ni uno que no haya dicho lo mismo. ¿Saben cuál es lo que más les impacta? Que al final, ya saben que hablan de la luz, del puente, el túnel, pero al final la luz. Cuando ven la luz, la sensación de paz, de armonía, de gozo y sobre todo amor. Adquiere unos dinteles que dice que no hay lenguaje en nuestro lenguaje habitual para poder expresar la intensidad y realidad. Es lo que más les impactó. Y fíjense si les impactó que ellos no querían volver. La gran mayoría no quieren volver. Les obligan a volver. Les dicen que tienen que terminar su ciclo vital humano tridimensional. Y algunos enfermos, ¿saben qué me han dicho? Dice, usted me ha hecho una mala pasada, se ha portado mal conmigo, reanimándome. Yo no quería volver. Es decir, que lo que más les llama la atención, indiscutiblemente, es cuando descubren lo que es la intensidad de este amor, de esta sensación del ser, de nuestra auténtica identidad que se abre totalmente y se comunica con su origen, que es la energía primera. El amor que hay allí es tan extraordinario que es lo que más les impacta a ellos, hasta el punto que les he dicho que no querían volver. Y me llaman a mí más que actué mal por recuperarles. Esto es lo que más llaman. Hay otros aspectos, paisajes, músicas, familiares que ven que les condicionan también un impacto. Pero como este, ninguno. Y en esto todos coinciden. Fíjese, doctor, que yo leí precisamente que, bueno, uno de los pensadores, ¿no?, que, digamos, hasta cierto punto padre de la psicología actual, Carl Gustav Jung, tuvo una rotura de pierna, si no me equivoco, y una parada cardiorrespiratoria, y él cuenta precisamente que se cabreó, y lo cuenta
de una forma humorística, que se cabreó con su médico por haberlo resucitado, por haberlo recuperado. Exacto. Y hablamos con el padre de la psicología. Es increíble. Bueno, por aquí tengo otra pregunta que me la ha contestado a mí personalmente, pero nos pregunta a nuestra amiga, que le mando un fuertísimo abrazo desde Canadá, Norma Ro. Pregunta, ¿ha vivido usted personalmente alguna experiencia cercana a la muerte? ¿Usted está en Canadá? ¿Está sí, cerca? Norma es un, bueno, es un encanto de persona. Norma Ro. En un país maravilloso. He estado varias veces en congresos mundiales, sobre todo en la parte francófona. Precioso, tiene un país precioso, es una maravilla. Mire, yo personalmente no he tenido ninguna experiencia cercana a la muerte. He reanimado, he resucitado, nosotros llamamos sala de resucitación porque son enfermos muertos. Quizá la palabra no guste mucho, pero se pone así, sala de reanimación o de paro cardíaco, llámale como quiera. Y después, como yo conozco este tema y me interesa, yo todo enfermo que reanimo después en lo postoperatorio o cuando están en la sala, les pregunto si han tenido algún tipo de vivencia fuera de lo normal que les llame la atención. Cuesta mucho que cuenten. Ellos no lo quieren contar porque temen que no les vamos a entender y les vamos a cualificar de psicópatas. Hay casos diagnosticados de psicópatas que incluso han recibido tratamiento psiquiátrico. Es decir, que yo... Me han contado varias, tengo experiencia de varios casos, pero yo personalmente no lo he tenido. Pero le voy a decir una cosa, que es lo lógico. Si decimos que nuestra auténtica identidad es la experiencia cercana a la muerte, lo que llamamos el ser, que lo más importante, usted lo ha dicho, mirar hacia adentro y descubrir lo que realmente somos, nuestro ser en mayúscula, que es nuestra conciencia no local, nuestra supraconciencia. No solo se puede llegar a conocerla, a contactar con ella, eliminando los grandes factores que tiene el ego para evitar que contactemos, que hablaremos de ellos, que hay muchos. El ego tiene armas potentísimas para eliminar que conozcamos. No solo se puede conocer con la ECM. Hay varias formas. Y una de las formas más habituales es la meditación. Yo he hecho un curso de meditación largo, de muchas horas. La meditación es una técnica que lo que intenta hacer es eliminar el impacto el input tremendo que tenemos de estímulos externos, nos sitúa en el momento presente, en el ahora. Piensen que el ego actúa siempre en el pasado y en el futuro, es enemigo del presente. Nuestra supraconciencia o conciencia no local solo está, la encontraremos en el ahora, en el momento presente. Pues con la meditación usted llega a introducirse, a situarse en el presente. Y yo entonces sí que contacto con ella. En la meditación se pasan, hay varias técnicas. Yo hago la técnica del Raja Yoga de Patanjali, la escuela de Patanjali. Lo primero que nota usted es que pierde la conciencia de su cuerpo. No sabe que tiene brazos, manos, etc. En segundo lugar, empieza usted a notar una sensación de armonía, paz y gozo interior. Y finalmente, en los momentos ya muy avanzados, cuando contacta con su conciencia no local, nota lo que es una sensación de expansión inmensa. Usted se da cuenta que forma parte de todo, que usted es universo, es naturaleza. Está amorosamente unido a todo. Todo lo contrario de lo que hace nuestra sociedad actual, el ego, que no solo nos separa de la naturaleza, sino que la destruye. Estos enfermos saben que me dice porque ven su vida en una pantalla, muchos de ellos. Lo que más les duele, los enfermos de ECM, es lo que han hecho conscientemente mal a una persona, animal o planeta. Cuando usted contacta con su conciencia no local, a través de la meditación, este es mi caso, entonces usted tiene esta sensación de unión amorosa. Usted no mira una rosa, ve una rosa, ve la esencia de una rosa, ve la esencia de un pájaro, ve la esencia de un árbol. En el bosque es fácil llegar a contactar con la experiencia cercana a la muerte, con la conciencia no local. Es decir, que yo no le he tenido una experiencia cercana a la muerte, pero sí que con la meditación
no siempre cuesta, tiene que estar uno predispuesto, llegas a contactar con la conciencia no local. Otra forma de contactar con ella, ya lo saben, es, lo vemos, las personas que tienen una crisis existencial profunda. Una crisis es desestructurar su andamio psicológico, que es un autoengaño, y quedan sin nada, con tendencia al suicidio, se quieren suicidar y cosas. Estos enfermos, entonces, algunos de ellos, bruscamente se les despierta, conocen su conciencia no local. Estos casos se llaman, esto es una gracia, es un don. Esto es un don de la energía superior que, por lo que sea que nosotros no sabemos, le da esta gracia. Descubren su conciencia no local. Y el cuarto método es aplicar para contactar con ella, es lo que aquella frase maravillosa de la Madre Teresa de Calcuta, que dice: el que vive sin servir no sirve para vivir. Hagamos lo que nos dice la conciencia no local. La conciencia no local siempre se mueve en una dinámica vital positiva y siempre empleamos los arquetipos descritos por Platón, por Kant, por Carl Gustav Jung. ¿Qué son los arquetipos? Son unas leyes universales que afectan la mente de todo ser humano y que nos dice si nuestros actos son éticos o no son éticos. ¿Y cuál es la dinámica propia de los arquetipos de nuestra conciencia no local? Empatía, altruismo, bondad, justicia y, sobre todo, amor. Actúe conscientemente de esta manera y luche contra la ignorancia. Lea, estudie. Hay muchos libros de autoayuda y tal. Es decir, descubra la realidad como he hecho yo, leyendo, estudiando, hablando con gente. Entonces uno, pues lo que llega a contactar. O sea, se puede contactar conscientemente con nuestra conciencia no local. Y esta es la finalidad final, máxima y completa de nuestra vida. Descubrir nuestro ser. Descubrir nuestra conciencia no local. Nuestra superconciencia. Y se puede hacer también conscientemente. Pero yo, una experiencia cercana a la muerte, y yo no la he tenido. Yo, doctor, le voy a ser sincero, estoy como un niño, porque me siento comprendido, no porque me ocurra todo lo que usted dice, pero sí que uno por lo menos sabe que en este viaje no está solo, en este viaje de, bueno, de propios pensamientos. Varias de las cosas que ha dicho la meditación, muchos de los que están aquí saben que no me gusta hablar de yo, porque yo precisamente eso es el ego, pero me estoy dirigiendo a lo que, bueno, forma parte de mi vida, que es la meditación. Llevo aproximadamente unos 10 meses continuado, en el que no he fallado ningún día, y les puedo asegurar que pasan cosas. Pasan cosas que uno, incluso yo estoy deseando que llegue ese momento, esto ya lo he dicho en varias ocasiones, porque lo necesito para estar en casa, yo lo llamo así, para estar conmigo mismo. Y es increíble, y soy un aprendiz. Pero... Mira, si me permite decir una cosa, sí, José Vicente, mire. Por supuesto. Yo también medito cada día, lo mismo que dice usted, que aprende muchas cosas a gestionar las emociones, una tranquilidad, armonía, paz interior, entiende más a la gente, se vuelve mucho más caritativo, el amor es fundamental, es decir, mejora anímicamente. Pero es que le quiero decir que a mí, como esto me interesa, estamos viendo en resonancias magnéticas funcionales que aumenta el grosor de la zona frontal del cerebro, la persona que medita de una manera regular y bien hecha. Es decir, que incluso condiciona cambios morfológicos en el cerebro. Fíjense si es importante. Y sabemos por qué. ¿Sabe por qué? Porque elimina el estrés. Y el estrés actúa el hipotálamo sobre la hipófisis, y la hipófisis, a través de la CTH, hormona adrenocorticotropa, actúa sobre las suprarrenales y hace liberar catecolaminas, adrenalina, noradrenalina y cortisol. La persona estresada está siempre llena de estas catecolaminas y cortisol. Y esto es tremendamente nocivo. Esto es lo que provoca cáncer, provoca enfermedad arteriosclerótica, provoca diabetes, provoca infecciones, provoca enfermedades a pulmones. En cambio, si usted contacta con su ser, todo esto desaparece. Vive anímica y orgánicamente en óptimas condiciones. Fíjese, estamos intentando, no hace mucho tiempo, contactar con Nazaret Castellanos, que es, bueno, es una persona que escucharla sobre
todo lo que dice sobre el cerebro, y ella precisamente que habla de la meditación, habla de ese cambio en la cabeza, en la parte prefrontal, que es, cambia todo, cambia ese veneno que llama, por llamarlo de alguna forma, que son hormonas importantes para la vida, imprescindibles para la vida, pero que de forma sostenida, lógicamente, pueden matar a una persona. Doctor, no quiero, ya le digo que no soy yo para nada el protagonista, pero sí que quiero apuntar una cosa que ha dicho, que me ha encantado. Hay un libro maravilloso que se llama Las casualidades no existen, de Borja Vilaseca, en el que no solo habla de esos arquetipos, sino que dice cosas muy, muy parecidas a las que usted ha dicho hoy y que son importantes. Que ese libro a mí me impactó mucho, muchísimo. Lo recomendé ya en un programa anterior. Se llama Las casualidades no existen. Y su autor, Borja Vilaseca, no solo habla incluso de las religiones, como el hinduismo. Bueno, una religión que se ha criticado mucho y, sin embargo, han terminado todas las religiones bebiendo de ella. De una religión que precisamente nunca ha tenido templos hasta hace muy poco tiempo. En fin, no quiero profundizar en ello, pero bueno, me ha encantado todo lo que ha comentado, doctor. Tengo otra pregunta por aquí de Mr. Ratejo, a la que le mando un fuertísimo abrazo. Nos pregunta, ¿cuál es la probabilidad de que el paciente que dice haber vivido una ECM, en las que yo creo, haya tenido esta experiencia cuando el cerebro tenía actividad normal poco antes o después? De, y ahí se corta. Evidentemente, yo ya le he dicho que hay experiencias en pacientes que se tenían que intervenir, de intervenciones graves que se podía provocar muertes, y en pacientes muertes clínicas, y en pacientes con muerte clínica por otras causas, que se han hecho estudios electroencefalográficos. Y se ha visto que a partir de 15 segundos, la actividad del electroencefalograma es plano como el del corazón, es decir, que es isoeléctrica. No hay ninguna de las cinco ondas. Tenemos cinco tipos de ondas en el electroencefalograma dependiendo del momento y la actividad anímica o cerebral que estemos haciendo. Perdone, doctor, perdón un segundito, que es que ha sido un error mío. Bajo, como no cogía toda la pregunta y ahora me la, bueno, he visto que la, me la ha pasado mi compañera, ponía siguiendo el texto, ponía poco antes o después de una parada cardíaca, por ejemplo, o una intervención importante bajo anestesia. Disculpe que la haya interrumpido. Vuelvo a poner totalmente. Sí, por favor, mire, se la voy a hacer, como la tengo aquí y me la ha pasado mi compañera, mire, vamos a ponerla completa. La pregunta dice así: ¿cuál es la probabilidad de que el paciente que dice haber vivido una experiencia cercana a la muerte, en las que yo creo, haya tenido esta experiencia cuando el cerebro tenía actividad normal poco antes o después de una parada cardíaca, por ejemplo, o una intervención importante bajo anestesia? Mire, yo le voy a decir una cosa. La ECM, por definición, como decía Bruce Grayson, que trabajó mucho en esto, se produce siempre cuando el enfermo está clínicamente muerto, es decir, que está en paro cardíaco, en paro respiratorio, electroencefalograma a partir de los 15 segundos, también está plano. Pero ya les he dicho que de manera consciente nosotros podemos contactar con nuestra experiencia, con nuestra supraconsciencia. Es decir, que podemos tener una actividad cerebral, cardíaca, respiratoria, con reflejos normal y por métodos, por la meditación, por experiencia, porque hay personas espiritualmente muy evolucionadas que fácilmente entran en contacto con su conciencia local, contactan con ella. Es decir, que no es condición obligatoria que el enfermo esté muerto. Estamos hablando de una de las posibilidades de contactar con la supraconciencia o la conciencia no local en los casos en que el enfermo esté muerto. Porque aquí sí que nos llama la atención y nos permite estudiar que estando físicamente muerto, el enfermo nos explica cosas y vemos que hace cosas ciertas, y ahora con la mecánica cuántica nos explicamos la realidad, el por qué hacen, es decir, justificar el que están explicando, pero son los casos que están clínicamente muertos. Es la ECM. Si no está muerto, ya no es una ECM, entonces. No es una experiencia cercana. Entonces, es una aproximación al ser
pues por otros mecanismos. Mire, yo tengo un caso muy curioso. Yo opero mucho en mi hospital universitario de Belvich, un hospital de alta tecnología y de alta... Es un hospital de referencia en nuestro país. Nos mandan enfermos de muchos lugares del país, de Cataluña. Entonces, allí vemos, opero mucho, cáncer de esófago, páncreas, trasplantes. En mi hospital se hizo el primer trasplante de hígado de España. Hice también el trasplante. Lo hicieron dos de colaboradores míos, el doctor Margarit y el doctor Jaurieta. Estuvieron en Estados Unidos, en otra Alemania, lo prepararon y lo hicieron ellos en el servicio mío. Y yo hice también lo primero de páncreas insular. Es decir, es un servicio muy, muy, muy avanzado en este sentido. Y entonces, lo que le quería decir es que operando un cáncer de esófago, patología muy frecuente, he operado muchísimos en mi vida, antes, ahora hacemos todo por videocirugía, esta cirugía con el Da Vinci, etcétera, esta videocirugía, la cirugía laparoscópica que se llama. Pero años A, este es un caso años A, no teníamos la laparoscopia y lo hacíamos abierto. Se abría primero el abdomen, movilizábamos el estómago, después se ponía el enfermo de lado, se abría el tórax, se quitaba el esófago con el cáncer y se reconstruía la continuidad digestiva con el estómago que subía hasta el cuello. Pues recuerdo un caso, fíjese lo que le digo, que el enfermo estaba anestesiado y durante el tiempo de la toracotomía, que estaba extirpando el cáncer de esófago, era un cáncer muy grande, hubo una hemorragia gravísima, porque hay una arteria que sale directamente de la aorta, la arteria del descruzamiento, que estaba englobada con el tumor y al movilizarlo. El enfermo, la presión de la sangre en la aorta, si usted no va con cuidado, le llega al techo, ¿eh? Fíjense la presión que hay dentro. Hay que taparlo enseguida y entonces... Pero el enfermo sangró lo suficiente para morirse. El anestesista me dijo, oye, el enfermo se ha muerto, está en línea isoeléctrica. Está en línea isoeléctrica. Fíjese bien, este enfermo conseguimos recuperarlo. Paré la hemorragia, se ponen clamps vasculares, pude cerrar la brecha y terminamos rápidamente. Este enfermo en el postoperatorio, ¿sabe qué me dijo? Me dijo, doctor, quiero hablar con usted. Digo, dígale. Dice, yo durante la intervención vi lo que pasó. Digo, ¿cómo que vi lo que pasó? Dice, mire, de golpe y porrazo yo salí de mi cuerpo. Y desde una posición alta, dice, mi cuerpo estaba allí, en la camilla, anestesiado, y yo vi que todos corrían. Usted me hizo masaje directo en el corazón, lo vio. Me pinchó el corazón. Me aplicó el desfibrilador en el corazón, directo. Este fue directo porque yo tenía el corazón allí al lado, delante mío. Estaba en toracotomía el enfermo. Y el enfermo se recuperó. Dice, en el momento que me recuperó, empecé a ver la luz y una sensación de paz tremenda. Y en el momento que estaba viendo esto, bruscamente entré. La entrada en el cuerpo generalmente es brusca. Por asincronías energéticas. Entró bruscamente. Dice, solo empecé a ver esto y tal. Es decir, que podemos ver todas estas experiencias cercanas a la muerte sin actividad cerebral, es lo que cuenta el enfermo, y es la que nos gusta estudiar porque nos da luz muchísimo a todo este fenómeno. Pero repito que se puede llegar a conocer nuestra conciencia no local y vivir exactamente lo mismo conscientemente, con un electroencefalograma normal, por métodos de meditación, de crisis, etcétera, lo que sea. Yo no sé si le he contestado suficiente la pregunta. Ya lo creo, don Manuel. Impactante lo que ha contado. Nos dice Mónica Luezas, a la que le mando un fuertísimo abrazo, nos dice, de esos pacientes que han tenido una experiencia cercana a la muerte, ¿qué características o valores resaltaría que tenían en común antes de y después de dicha experiencia, aparte de la espiritualidad adquirida después? Qué buena pregunta. Mónica, gracias. Es una pregunta buenísima la que ha hecho usted. Mire, yo estos enfermos los sigo en el postoperatorio por mi interés, por dos cosas. Primero, porque les ha provocado la muerte, es una patología muy grave. Yo, por ejemplo, los enfermos de cáncer, de trasplantes, todo esto, yo los continúo siguiendo en consultas externas de manera periódica y en la historia, pues, apunto cómo evolucionan desde el punto de vista orgánico. Pero es que también me interesa mucho desde el punto de vista psicológico. ¿Y qué he visto en el postoperatorio? Se lo voy a decir. Y es muy... Pero lo cuentan la mayoría, por no decir todos. En primer lugar, lo primero que dicen, dice, doctor, me siento la persona más incomprendida del mundo. Dice, me siento incomprendida. Dice, para mí esto es lo más importante de mi vida.
me ha despertado mi conciencia esto. Yo pienso en esto y veo que es lo más importante de mi vida, más que todo lo material que hay alrededor. Y no puedo hablar con nadie, ni con médicos, ni con enfermeras, ni con familia, ni con nadie, porque hablo algo de esto y me dicen que o estoy loco, que son alucinaciones y tal. Incomprensión, lo pasan fatal. Segunda cosa, pierden absolutamente el miedo a la muerte. Entonces usted les pregunta, ¿y por qué pierde el miedo a la muerte usted? Dice, porque yo sé, me doy cuenta realmente cuál es mi realidad existencial. Dice, el cuerpo es un traje que me pongo un tiempo, es polvo de estrellas que me deja el universo un tiempo, me lo pongo. Está genéticamente marcado hacia una involución senil, un deterioro, un envejecimiento, que lo conocemos muy bien. Es un proceso bioquímico que interviene 160 o más genes. Conocemos el APOE, el FOXO3, etc. Y después lo dejo y me voy. Dice, lo tengo tan claro que mi auténtica esencia no es mi cuerpo. Mi cuerpo es algo, un traje que me han prestado un tiempo. Yo vengo, me meto en el traje, hago mi curso vital, dejo el traje y me voy. Tercera cosa que te dicen ellos. Dice, yo, sobre todo los que vieron, hay algunos que como en una pantalla ven su vida, pasado, presente, incluso futuro. Fíjese lo que le digo. Dice, lo que más me aterra es cuando vi que ir, esto de que hay un juez que nos juzga, todo esto son pamplinas. Es uno mismo que se ve, es su conciencia que se da cuenta de lo que ha hecho en su vida. Dice, cuando vi que había hecho algo malo conscientemente a un ser humano, a un animal o al planeta, dice, esto es lo que más me dolió. Se vuelven lo que hemos dicho antes, personas en las que impera los arquetipos, altruismo, empatía, bondad, amor, etcétera, etcétera. Tercera cosa, yo les pregunto, ¿pero la vida vale la pena? Dice, la vida es lo más maravilloso que hay. Hay que vivirla intensísimamente. Es una maravilla la vida. Podemos adquirir tantas experiencias, podemos practicar tanto amor que da sentido a nuestra vida. Podemos practicar altruismo, querer, empatía. Esto es lo que da sentido a nuestra vida. Esto nos enriquece, dice. Esto es lo que más valoran. Dice, esto es una riqueza que no la sabemos ver por nuestro ego. Pero si la descubrimos es lo que da auténticamente sentido a nuestra vida. Y finalmente me dicen también que se despierta mucho la espiritualidad. Usted lo decía aquí. Y lo que me dicen enseguida, dice, doctor, para mí la filiación religiosa pierde interés. Es la espiritualidad. Y yo les pregunto, ¿y qué es la espiritualidad para usted? Dice, es la necesidad que tiene mi auténtica esencia, mi supraconciencia, a ir, volver a su origen, que es la conciencia primera. La energía cuántica universal, volver a su origen. Dice, la religión ayuda, pero la religión piense que están hechas por los hombres. Le ponen dogmas, que a veces son tan salvajes los dogmas que van contra los principios de la religión. Mire que está haciendo el yihad en Barcelona, ya lo saben. Meterse en medio de la Rambla y empezar a atropellar a gente inocente porque dice que son herejes. ¿Qué hizo la Inquisición? No quedó corta la Inquisición, quemando gente y haciendo barbaridades. Es decir, que la religión es necesaria, pero cuidado con la religión. Todas las religiones tienen un sentido. No podemos decir que la cristiana es la auténtica. Para el hinduista, el hinduismo, el taoísmo, lo que sea, el otro protestantismo. Lo interesante es que la religión tiene que ayudar al ser humano a encontrar su conciencia no local, a despertar su espiritualidad. Pero cuidado con los dogmas. Es decir, en ellos para lo que es importante es la espiritualidad. Esta necesidad de proyectarse hacia su origen. Que ellos saben qué son. Son holísticos. Término que deriva de fractal, lo que hemos dicho antes. Esta conciencia nuestra es holística respecto a la energía primera. Somos energía primera. Mírenlo esto. Los hinduistas, no sé si conocen a Paramahansa Yogananda, un libro que aconsejo. Un gran swami. Él decía, ¿qué es la supraconciencia? Es la expresión o manifestación finita del infinito.
la energía primera se manifiesta finitamente en cada uno de nosotros. Víctor Hugo decía, es la presencia de Dios en cada uno de nosotros. ¿Y Jesús qué decía? Sois hijos de Dios, estáis hechos a imagen y semejanza de Abba. ¿Quién es Abba? El Padre. ¿Quién es el Padre? La energía primera. Es decir, que ellos lo ven tan claro que su auténtica realidad existencial es esta conciencia no local, eterna, y que es Dios en cada uno de nosotros. Impresionante, don Manuel. Al final se dan cuenta de que son conscientes de ser conscientes, ¿no? Exacto, quizá. Exacto. Muy bien dicho. Ha dicho algo que me ha impactado mucho. Hace poco leí un libro del cual ahora mismo no recuerdo el título, y era un libro de teología. Quise leer sobre teología y me impactó muchísimo, y así a título de humor, pero es cierto. Decía, si Jesucristo levantase la cabeza, ¿no? La iglesia, la institución, mejor dicho, no ha hecho nada de lo que él predicaba y por lo que él luchaba. Él era un avatar, era pura energía cuántica universal. Era un hombre ya, no sé si conocen a Teilhard de Chardin. Teilhard de Chardin es un jesuita, un gran jesuita, que lo explica muy bien. Por sus ideas avanzadas, casi los comulgan, lo desterraron, no dejaron publicar sus obras hasta después de muertos. Francés, un jesuita. Él decía que nuestra vida es empezar en el punto alfa con impurezas, y en el camino vamos limpiando las impurezas hasta llegar al punto omega, que es la santidad, la budeidad, la iluminación. Estas personas que llegan ya a la iluminación, a la budeidad, son personas que son energía pura, son conciencia pura, son Dios puro. Es decir, se expresa únicamente su realidad existencial, que es su conciencia no local. Increíble. Doctor, si le parece bien, no quiero robarle más tiempo. Yo estaría horas y horas y horas escuchándole, pero lógicamente muy agradecido por todo el tiempo concebido. Si le parece bien, voy a pasar a la última pregunta. Hay muchísimas, ya le pero digo. ¿Me permite hacerle una pregunta? Claro, por supuesto, doctor. Quizá sea un poco indiscreta. Para nada en absoluto. ¿Es que usted cambió conceptualmente desde el punto de vista existencial y hace esto por la ECM que tuvo? Mire, doctor, yo siempre le voy a contestar... Perdone, la pregunta, si no la quiere... No, para nada en absoluto. Pero para nada en absoluto. Yo le voy a contestar a usted y a las personas que nos acompañan con certeza, si ustedes me creen, por supuesto, pero mi intención no es engañar. Desde ese preciso instante que pasó, porque es larga la historia, yo tuve esa experiencia cercana a la muerte compartida el mismo día que sucedió, pero progresivamente, porque fueron 51 días, yo tuve unas experiencias que no suelen ser comunes, es decir, son experiencias malas. Y esto no es común. Esto hay muy poco en la bibliografía, pero las hay. Muy poco, menos del 10%. Se llaman terroríficas o demoníacas. Mire, doctor, yo me levantaba con convulsiones. Es que aquello fue, lo presenció mi mujer... Voy a simplificarlo. Cuando mi hermano despertó, yo no iba a contar nada. Él vio lo mismo que yo vi durante esos días. Es la compartida, esto es real. Esto. Y además una experiencia de, ya le digo, son muchísimos días. Esto me marcó, por supuesto. Esto me marcó, pero realmente me marcó cuando yo empecé a hacer el viaje interior. Y esto no fue en ese momento. Fue después, a lo que esto luego hizo mella en ese después, pero el viaje realmente lo estoy recorriendo yo. Y sí que hay personas que, no lo digo con ninguna intención, hay personas que han visto un cambio en mí. Mi madre, ¿quién conoce más a una persona que una madre o un hijo? Mi madre lo sabe, que hay un cambio en mí. Y bueno, según ella, ese cambio es para bien. Yo, mi intención es ejercer ese camino para no solo vivir esta experiencia de otra forma, a nivel personal, sino para que esa experiencia haga el bien en los demás. Esa es mi intención. Y en ello estoy. Es un trabajo continuo, don Manuel. Despertar conciencias, que lo está haciendo José Vicente. Y es muy importante esto que está haciendo. Gracias. La última pregunta, decía usted, ¿no?
Mire, nos dice Ángel Moreno, una persona que es, bueno, es un investigador también de Barcelona. Ellos tienen un canal de radio en Sant Feliu, es amigo, es una gran persona y un gran equipo, todo el equipo Gympass, al que le mando un fuertísimo abrazo. Nos dice, doctor Manuel, hay que agradecerle como doctor que hable tan claramente sobre este tema. Poco a poco vamos entendiendo de que hay una posibilidad, perdón, que hay una posibilidad de que haya algo más de lo que ven nuestros ojos. Es decir, de que no porque no lo veamos no quiere decir que no exista. No era una pregunta como tal, pensaba que era una pregunta, no sé si quiere decir algo al Sí, respecto. colega y amigo Ángel Moreno, un abrazo. Pues mire qué le voy a decir. Donde me cuesta más hablar de esto es en las personas que son los científicos teóricos, los filósofos actuales occidentales y los teólogos cristianos. Pero se están abriendo más puertas de lo que la gente se puede llegar a imaginar. ¿Y por qué se están abriendo puertas? Porque tenemos, en el mundo, nuestro mundo occidental, no podemos hablar de esta manera con una visión única y exclusivamente espiritual. Hemos de darles, ellos quieren evidencia, siempre la evidencia, quieren demostrarlo de una manera objetiva que lo que estamos diciendo es cierto. Por esto yo me he metido en física cuántica. Por esto me he metido en estos aspectos, apurando al máximo y pidiendo la colaboración de otros expertos en otras disciplinas. Y mire qué le voy a decir. Y hay dos obispos que me pidieron que les hablaran de la muerte. Obispos. Y ellos estaban en primera fila cuando yo hice la de esto. Me lo piden parroquias, es decir, la propia iglesia se está dando cuenta. Al fin y al cabo, mire que lo que nosotros estamos demostrando es que hay una energía primera cuántica universal, que es el origen de todas las religiones. Y como usted ha dicho muy bien, uno le llama a Dios, Jehová, Alá, Brahman, Tao, registro akáshico, llámale como usted quiera. Estamos diciendo lo mismo. Y que después tenemos dentro la presencia de Dios. Tenemos una conciencia, pero sabemos que es una energía, que la física cuántica nos lo explica, que esta energía es holística respecto a la energía primera. Es lo que dicen ellos. Ellos llaman alma, espíritu. Si estamos diciendo lo mismo. Por esto ellos me están pidiendo, ya fíjense bien, dos obispos. Y ahora, posiblemente a los seminaristas, hoy he hablado y es muy posible que me lo pidan. Fíjese bien, es decir, que cada vez lo que estamos haciendo, personas como José Vicente, como yo, modestamente, pues ayudar a la gente a abrir, a descubrir su ser, a abrir conciencias y cuando seamos una masa crítica suficiente, cambiaremos el mundo. No nos lo cambiarán los políticos, ¿eh? Ningún político nos lo cambiará. Al revés, nos pondrán más impuestos, nos destrozarán más la naturaleza, nos cargarán de problemas cada vez más. Es nuestra conciencia con los arquetipos lo que tiene que salvar el mundo. Por esto necesitamos una masa crítica. Por esto yo intento ayudar a la gente. Por esto José Vicente hace este programa tan bonito y la gente, esto es lo que ayuda a despertar. Luchamos contra la ignorancia. El ego tiene cuatro enemigos tremendos, que es la ignorancia, el egoísmo, la afección por lo material y el miedo. Piensen que cualquier miedo en el fondo es miedo a la muerte, porque el ego sabe que él está en el cuerpo y el cuerpo es finito y se muere. Y esto le angustia cualquier miedo. Estos cuatro factores del ego son los que hemos de eliminar para que pueda manifestarse ampliamente nuestra conciencia no local y seamos una masa crítica. Un abrazo, amigo Ángel Moreno, colega. Gracias, doctor, por contestar. Le voy a pedir un favor. No quiero solo el último favor de corazón, porque tengo una persona que nos escribe desde Perú, que es un gran seguidor. Bueno, no me gusta decir seguidor, porque es una persona que nos acompaña siempre que puede. Es un compañero y es el Merdiem, que incluso me mandó algunas preguntas por privado. Y nos pregunta si le parece bien, doctor, si está de acuerdo en contestar la última. Sí, por favor, no faltaba Bueno, más. ha hecho varias, pero esta me ha llamado mucho la atención. Le agradezco, que conteste, doctor. Nos dice, doctor, ¿ha tenido la percepción de que esa supraconsciencia lo guía por algunas de sus investigaciones?
¿En qué situaciones lo ha percibido más? Tiene usted toda la razón. ¿Sabe lo que es la sincronía, la sincronicidad? La sincronicidad es la comunicación o la manifestación de una manera no evidente de nuestra conciencia no local, que nos dirige, nos lleva hacia donde realmente nos conviene ir. Yo, esta percepción de la supraconciencia, por ejemplo, no lo sabía tan claramente, pero, por ejemplo, yo tuve una necesidad imperiosa de investigar esto, que después me pregunté, ¿y cómo es que tuve tanta necesidad? Era mi supraconciencia que me condicionó. Tú tienes que investigar, buscar cosas y hablar a la gente y ayudar a la gente. Todo esto es una sincronicidad. Está todo, todo interconectado. Es holístico todo. Hay un gran holograma total con múltiples partes y cada una de estas partes tiene todas las propiedades del holograma total. Y este holograma total, esta conciencia total, nos orienta, nos dirige de una manera que nosotros no nos damos cuenta. Decimos, esto es una casualidad, esto es un azar. No hay casualidad. Mire usted su vida. Estoy seguro que está llena de pequeñas casualidades que le han llevado a un sitio o a un otro. Cuando pasan, dices, bueno, esto es casual. Pero después si lo mira fríamente dirá, pero Dios santo, mira qué sumación de casualidades para que yo llegara a hacer esta cosa. ¿Usted cree que todo esto es casual? No se lo crea. Todo esto es expresión de su supraconciencia, que es Dios en usted, que le está dando todas estas situaciones para llevarlo a un sitio, para su bien, para que adquiera una experiencia, para que consiga algo, para que progrese en su vida, en esta vida material. Es decir, que no hay casualidades, ya lo hemos dicho al principio, todo está sincronizado, es lo que les he dicho, que se nota esta unión amorosa con todo. Y todo está interconectado. Estamos todos interconectados. Lo que hacemos cada uno de nosotros influye en todo. Por esto es importante esta visión holística que hemos de tener, que es nuestra realidad existencial. Todo pasa por algo. Así nos lo dijo una invitada muy especial. Estoy totalmente de acuerdo con usted, doctor. Solo decirle que fíjese los comentarios que ponen por aquí, ojalá vuelva por segunda vez, que vuelva. Bueno, podría escucharle durante horas y horas, así son todos los comentarios, porque es un deleite escucharle, doctor. Y yo estaré siempre agradecido por su predisposición. Usted no me conocía de nada. No conocía nada. Y el hecho de, yo siempre lo digo con todos mis invitados, tengo que decirle que usted era una persona con la que tenía muchísimas ganas de que esto ocurriese, de poder mantener una conversación, y estoy agradecido, como le he dicho al principio del programa, a usted, por supuesto, por esa confianza y esa amabilidad con la que me ha tratado, no solo al programa, sino a mi persona propia, y que haya, lógicamente, contestado a todas las preguntas y nos haya puesto en debate tantos temas tan importantes, ¿no? que conforman lo más importante que estamos viviendo, sea realidad física o no, pero es la vida, ¿no? Este espacio de tiempo que tenemos la oportunidad de disfrutarlo, de aprender de él, de aprovecharlo. En fin, es una experiencia maravillosa y creo que, a pesar de las dificultades que todos pasamos y todos pasaremos, la experiencia yo creo que nadie la cambiaría, doctor. ¿Me permite, para despedirme, decirles una cosa? Por supuesto. Miren, Ortega y Gasset dijo una cosa muy importante, que yo la comparto totalmente. Dice, el buen docente no es aquel que proporciona caudal conceptual a su auditorio, sino que es aquel que junto al caudal conceptual despierta el espíritu crítico del auditorio. Les digo esto porque no se crean dogmáticamente lo que les he dicho. No se lo crean, ¿eh? Piensen, razonen, busquen explicaciones, lean, lleguen a su convencimiento, sean críticos con ustedes mismos. El que tiene crítica y duda es libre. El que se lo cree todo necesita siempre un líder que le dé las normas de su vida. No se dejen llevar por esto. Sean ustedes sus auténticos dueños. Esto es lo que quiere su ser, su conciencia no local. Que sean auténticos con ustedes mismos. Todo lo que les he dicho
busquen explicaciones, busquen justificación. Hay mucha bibliografía, hay muchos libros interesantes aquí. Vamos a hablar. Por ejemplo, hay uno que tienen que leer también, que es el Eben Alexander, un médico neurocirujano precioso, La prueba del cielo que tuve ECM. Es decir, lean esto que es importante. ¿De acuerdo? Pues muchas gracias. Le mando un fuertísimo abrazo. De acuerdo, pues. Gracias de corazón. Ya sabe dónde está su casa. Gracias. Adiós, buenas tardes. Un abrazo, don Manuel. Bueno, amigos, pues hasta aquí el directo de hoy. ¿Qué les voy a contar? ¿Qué les voy a decir? Ya les dije al inicio del programa que estaba muy emocionado por esta conversación. No voy a decir esta entrevista, esta charla con don Manuel Sanz Segarra. Ustedes me han dicho que estarían horas escuchándole. ¿Cómo no vamos a estar horas escuchando a una persona tan evolucionada, a pesar del currículum que tiene? Pero ya saben que yo siempre que inicio un programa, siempre digo lo mismo. No me gusta en absoluto, no por nada, porque no son ese currículum. Forma parte de quien son realmente, pero no son eso. Y ha demostrado don Manuel Sanz, que es una persona evolucionada, en la que, bueno, pues nos puede transmitir mensajes tan importantes que, como él ha dicho, independientemente de lo que él crea y piense, lógicamente somos nosotros los que tenemos que trabajar. Y creo realmente que es así, porque si no, al final, fíjense, yo el otro día escuché en una entrevista personal de una persona que no voy a nombrar, me gustó mucho algo que dijo. Y dijo algo así como que si la persona al final da un discurso, es un orador. Y un orador no ha vivido la experiencia. Es decir, no se puede contar lo que uno no ha vivido. Sin embargo, ustedes pueden decir, este doctor no ha tenido, como nos ha dicho, una experiencia cercana a la muerte. Sin embargo, se ha implicado y se implica y se implicará hasta el último de los días, y lógicamente, siempre que la salud se lo permita, en todo lo que corresponda a intentar indagar y saber algo más que pueda aportar luz a esto que llamamos vida. Eso es experimentar, eso es estar. Quiero hacer también, lógicamente, acopio de una persona que estuvo aquí en Laberinto de Emociones y que el otro día escuché un corto que me mandó un amigo, un alumno. Él es Juan Soto Ibars, en el que, cuando pasó un trágico accidente en Murcia, y esto va a colación con el doctor don Manuel, que nos ha acompañado hoy, en ese debate donde estaba Susana Griso y otros componentes en un debate en abierto, es que esto marca la diferencia de una persona evolucionada. Él puso en la mesa, como un golpe fuerte, como debe de ser, que él es periodista. Él no tiene que cruzar ciertas líneas que no conoce, que desconoce, y sobre todo cuando hay víctimas, hay fallecidos. Esto es estar. Esto no es orar. Esto no es predicar. Esto es estar. Y me encanta que haya personas que haya tenido el placer de poder conversar y que se hayan cruzado en mi vida y que opten por esta vía, indistintamente de que se equivoquen o no. Esto es experimentar. Esto es igual que lo que hacen nuestros compañeros de Gympass, Omega 4, tantos grupos de experimentación e investigación. No se basan solo en lo que pone en un libro, en lo que dice una persona. Se van al lugar, pasan noches, días enteros, vuelven, siguen persistiendo. ¿Con ánimo de qué? De saber algo más, para aportar. Si es que todo esto va en patrimonio de la humanidad, indistintamente del ámbito que sea, siempre lo han escuchado por los grandes, todo, cualquier cosa que hagan, tiene un impacto en el mundo, por pequeña que sea la acción. Lo ha dicho Manuel en este maravilloso programa, digo, lógicamente, programa que nos ha podido dar. Lo ha comentado, cualquier pequeña acción, cualquier cosa que hagamos, va a tener un impacto. ¿Por qué no hacer las cosas en nosotros? ¿Por qué no hacer las cosas quizá desde un conjunto? Así hemos llegado a donde hemos llegado, pensando en el nosotros, no pensando en el yo, ese individual, que es el que trae guerras, el que trae conflictos, el que trae poder, el que separa. Él ha nombrado la política. Yo no voy a seguir nombrándola, pero lógicamente estoy totalmente de acuerdo con él. Quiero agradecerles una vez más que me hayan acompañado en este viaje tan especial,
todas las personas que pasan por laberinto de emociones, indistintamente del currículum, de la posición, para mí todas son importantes. En primer lugar, porque como he dicho al principio de este programa, ponen toda su disposición en mi persona y en este espacio, que sobre todo mi persona muchos no conocen en absoluto y sin embargo están aquí. Y eso yo siempre estaré agradecido por ello. Nos vamos de puente, nos vamos de, iba a decir de fiesta, pero sí, vienen unos días muy importantes aquí en la Comunidad Valenciana, el lunes es fiesta, con lo cual ahora vienen 3 días seguidos de descanso y 4 días en el Puente del Pilar, que lógicamente les mando por allá arriba, por Zaragoza, un fuertísimo abrazo. Y es que en Zaragoza vamos a tener a un compañero que además me acaba de mandar algunos mensajes. Muchos de ustedes ya lo conocen. Otra persona más que me puse en contacto y que me dijo, José, sí, me encantaría estar en el laberinto de emociones. Y yo agradecido. Y ya tienen el cartel puesto, muchos de ustedes ya lo conocerán, se llama Diego Claramonte, su canal se llamaba Fenómena en español y creo, si no me equivoco, que ahora es Fenómenos Extraños. Y con él hablaremos el día 19, volvemos al jueves, aunque ya les digo que va a variar entre jueves y viernes, jueves, día 19, 22:30, en directo con Diego Claramonte para hablar de Fenómenos Extraños. Y nada más, amigos, yo mandarles un fuerte abrazo a todos, que no les he dicho nada, pero que saben que están como siempre en mi corazón, que siempre estaré agradecido uno por uno todas las personas, no solo que están en el directo, sino que progresivamente, días después, meses después, años después, pues dan la oportunidad para escuchar este espacio y a esta persona soñadora, ilusionada, que tantas alegrías le da este espacio llamado Laberinto de Emociones. Les digo lo de siempre, les quiero, les agradezco profundamente el hecho de que estén en mi vida, de que compartan estas experiencias que a mí tantas alegrías me dan y que muy poquito, el día 19, si no pasa nada, pues nos veremos con Diego Claramonte y sus Fenómenos Extraños. Les veo muy pronto, cuídense. Los que tengan ese puente, pásenlo bien, disfruten con sus seres queridos, con sus familias, porque al final, como ha dicho don Manuel Sanz Segarra, esto es una experiencia maravillosa y es importante no solo disfrutarla, sino estar cerca de las personas que uno quiere. Fuerte abrazo, nos vemos muy pronto, amigos. Cuídense.